vine a ver a Solo Valencia, es un amigo de la ciudad de Medellín, específicamente Santa Elena. No, porque la música la amo, amo la música primordialmente, es por eso amo la música, y los parches pues musicales me encantan también, entonces aquí estamos. No vine por ninguna banda en general, sino por la música, ya que pues la música es algo que me gusta mucho y vivirla, sentirla, disfrutarla. No, la verdad es la primera vez que conozco alguna de estas bandas o las escucho. Nicolás y a los fumadores y a conocer más bandas. Es que Nicolás y los fumadores están parchados que ilegales, que fue en 2020. Fue una experiencia muy chimba, la verdad, una chimba de parche. No, nada, yo estaba parchado en mi casa cuando voy viendo es que en las carteleras de Altavoz es que no, ilegales. Yo, ¿cómo? Yo eso no puedo ir, yo eso no puedo faltar. Allá estuve. Y no, pogueándome destruye, fue la que más, que fue la última, fue la que más me pogueé. A nosotros vinimos por Nicolás. A Nicolás y los fumadores y a Volqueta Espacial. Ojeda es mi proyecto, yo me llamo Gabriela Ojeda y mi proyecto lo llevo haciendo como más o menos desde hace unos 7 años formalmente con mi nombre. Una parte muy esencial como del proyecto es la misma gente que escucha, que apoya, que abre el corazón y como que sigue expandiendo a las personas alrededor. No, nunca había venido un Altavoz porque no vivía en Colombia, pero sí, me era chimba, me gusta mucho. La energía, la gente, está súper genial. Para nosotros Altavoz es una familia. Estamos aquí en Altavoz, 18 años, compartiendo con todos ustedes. Primordialmente vinimos a ver a Los Sucios, a La Pestilencia y a Peste Mutante. Son unas bandas increíbles de la ciudad de Medellín. Y vine a ver a Los Sucios, a La Pestilencia y a ver las bandas de hardcore.
Sucios son una banda representativa de la ciudad y que le cantan a la realidad. Los Sucios es el reflejo, es la pantalla de todo lo que nosotros sentimos, de todo lo que nosotros vivimos a diario. Los Sucios tiene muy buena letra. Llevamos la bandera de Peste Mutantes ahí en el escenario, la estuvimos goleando. Estuvimos detrás de Paque 6 con bandas legendarias de nuestra época. Y mejor dicho, feliz de que la música en vivo continúe y que siga siendo una realidad, ¿no? Hoy vine a ver La Pestilencia y también vine a ver a Masacre. Anarquía es la solución. Fango, fango, fango. Tiene que durar toda la vida, si nosotros pasemos a la historia, esto se continúa, esto sigue. Gracias a la música, sí a la música, sí a la vida. Telemedellín, aquí TV. No tengo ninguna anécdota, pero extrañaba el altavoz, ya que uno viene es como a despejar la mente y a divertirse. Vine a ver a Letal Fraseo. Pues hasta ahora todos los eventos que han hecho en altavoz han sido perfectos y muy entretenidos. Telemedellín, aquí TV. Bueno, Gueto Cumbé empieza pues con la curiosidad como de resaltar y esculcar un poco nuestras raíces afrocaribeñas, incluyendo la costa atlántica y la costa pacífica. Pues con Andrés de Santa Marta, que conocedor de los ritmos africanos, Chongo de Cartagena, que lleva mucho tiempo y tiene un bagaje en la música folclórica colombiana del Caribe. Y yo, que vengo de La Guajira, pues un poco más curioso con toda la parte electrónica, nos encontramos en Bogotá y ya pues todos estos años ya se ha convertido como en una familia, ¿no? El Gueto Cumbé. Mi gente, nosotros somos Gueto Cumbé. Y así que Medellín, aquí te ves. Ahí nos vemos. Chao. Hoy principalmente mi hermano y yo vinimos a ver a lo que es AFAS Natural. Somos muy buenos, se podría decir, fans de él. Entonces es como nuestro artista un poquito más importante el día de hoy. En primer lugar, la energía que había en el lugar estaba muy, muy buena, muy fuerte. Y de un momento a otro se nos empezó a juntar varias amistades. Nos metimos a bailar, hablamos entre todos y fue un parche muy chimba estar ahí con todos. Y se pasó la noche muy, muy chimba entre todos. Yo una vez a uno que vine, que está tocando Nach, que es un artista pues internacional, está lleno de tía de gente. Pues en un momento yo estaba con una amiga que la tenía al lado y como 10 minutos intentándola alcanzar porque era como un remolino de gente y no podíamos como andar para ningún lado. Telemedellín, aquí te ves. We'll be right back.
abrir el cierre es muy bonito y muy importante, además porque es la posibilidad de encontrarse con un público no tan grande como el festival A Tope, pero sí con el público que quiere escuchar nuevas canciones, que quiere escuchar nuevas bandas. Fue un gusto realmente haber participado en este festival, abriendo el cierre. Realmente somos un grupo de garajes diferente, no somos un grupo de computadores, no somos un proyecto de esos que se sientan, no. Somos un grupo de los muchachos que iban después de estudiar, se juntaban a sudar en un garaje, a tocar y aprender. Y a soñar con que íbamos a venir a tocar a conciertos y todo. Entonces, después de 20 años, seguir, tener hijos, tener familia y ver todo lo que sucede, es una vida muy bella, ¿no? Realmente es una vida lúdica y le recomendamos a todo el mundo que le gusta la cultura, que crea en lo que hace, porque realmente no existe sueño imposible. Todos los sueños son reales desde que tú los hagas de corazón y los pienses acá y los dispares. Hace 18 años nosotros no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Escucha cualquier cantidad de géneros en un solo escenario y está bien, ¿entendés? Es algo que yo creo que era una misión importante de este tipo de festivales y creo que misión cumplida. Bueno, para nosotros estar en el Altavoz 2021 es una sensación increíble. Realmente vinimos al primer Altavoz que se hizo. Y ver cómo ha crecido todo lo que es su público, la infraestructura, cómo la gente recibe todo tipo de géneros. La música tradicional es muy bonita, Colombia es diversidad en música, es multicultural y siempre la invitación es abierta a que tengamos los oídos tan atentos y tan abiertos que podamos escuchar todo tipo de música. Creo que últimamente es mucho más diverso que antes, que se dividía mucho que punk, que metal, que hip hop. Hoy en día es muy variado, pues. La música es un lenguaje y la música, ojalá que próximamente, en los futuros siglos que nos queden en este planeta, la música siga como, que llegue un momento en que casi no tengamos que hablar, sino que todo sea a través de la música. Siento que vinimos a hacer como un bis, algo así, como cuando te dicen otra, nosotros vinimos y nos echamos un bis de una hora y gracias al festival por invitarnos. Yo siempre recuerdo el Altavoz, que siempre vengo y me pierdo y encuentro a otros, y de ellos me pierdo y encuentro a otros, entonces es parchado también. Tenido la oportunidad de pasar por esta tarima hace aproximadamente unos 15 años, calculo yo, o más, cuando el Altavoz todavía estaba en pañales, pero el lugar es el mismo, es exactamente el mismo lugar. Lo veo muy diferente, obviamente, muy cambiado, ya lo veo más maduro, con mucho recorrido, con muchos años encima, con muchas bandas. Y nada, pues la diferencia de la etnia de ese momento era que ahora vienen ya mucha madurez, muchas tarimas encima, muchos lugares conocidos y nada, muchas creaciones, muchas canciones nuevas, muchos premios, que valga la pena nombrarlo. Y nada, muy contentos de estar de nuevo aquí en el Altavoz. Realmente yo siento que la música cumple con una labor social muy especial, que es unir a la gente. Unir a la gente más allá de colores, política, estrato, lo que sea. Y es realmente esto lo que le sirve para pacificar al país. Entonces estamos muy, muy contentos de hacer parte de este movimiento y de Altavoz Antioquia.